Bienvenidos a Voto Informado Veracruz 2018, un esfuerzo de la Universidad Veracruzana en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene como principal propósito llegar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general con la mayor cantidad posible de elementos para que la decisión que van a tomar el 1 de julio lo hagan con el criterio y con la información suficientes precisamente para que tomen la mejor decisión. En este esfuerzo hacemos entrevistas a los candidatos a la gubernatura del estado y en esta ocasión está con nosotros José Yunes Zorrilla, candidato de la coalición por un Veracruz mejor, que agrupa al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México. Bienvenido, muchas gracias por su presencia y muchas gracias por su confianza. Es un honor estar en la Universidad Veracruzana, es un honor participar en este tipo de convocatorias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar por la parte más general. Entre los temas de mayor importancia social en Veracruz, ¿cuáles atendería usted prioritariamente y de principio, de manera inmediata, y por qué? El problema de Veracruz debe resolverse de manera integral, pero sí hay tres factores que alteran la convivencia entre los veracruzanos. El primero es el problema de seguridad, que está muy directamente vinculado al problema de falta de crecimiento económico y a la falta de empleos. Entonces, en este sentido, hay que atender la seguridad, hay que atender los problemas de pobreza y hay que darle viabilidad económica al estado de Veracruz, en ese orden. Decía viabilidad económica. Los problemas de seguridad, que es un problema de coyuntura, pero cuyos orígenes están perfectamente explicados en la pobreza, en la enorme desigualdad social, en la falta de oportunidades económicas que se requieren dándole viabilidad con crecimiento económico y generación de empleos. Sobre algunos de estos puntos regresaremos un poco más tarde. Sin duda, uno de los problemas más importantes que tiene el estado, en general el país, y que es percibida por la población, es el asunto de la corrupción. En su opinión, ¿qué niveles de gravedad presenta la corrupción en Veracruz y qué propone para atacar ese problema? El problema de la corrupción, maestro, es un problema que se evidencia en la enorme impunidad que existe en nuestro país. Cerca del 98-99% de los ilícitos que se cometen no observan castigo. Por eso al corrupto, al asesino, al ladrón, se le hace muy fácil delinquir. En este sentido, es el grave problema de la corrupción y el problema de la corrupción que más agravia es el de la impunidad. Y en ese ánimo sabemos que es un hilo conductor que tiene que ver con la falta de un ejercicio puntual de efectivo del gobierno que altera los servicios públicos, que evita que las obras públicas sean de calidad y que esto va en detrimento del entorno y de las condiciones de vida de la sociedad. Entonces, sí es un problema atender el de la corrupción. Yo celebro mucho que hoy sí la sociedad esté poniendo atención, cuidado y le dé seguimiento al problema de corrupción en el país y en el estado. ¿Y qué se puede hacer para incidir sobre este problema? Enfrentarlo. Primero, con un marco de derecho que haga que el que incumple la ley tenga un castigo y que genere ese precedente. Y en segundo lugar, generar todo un andamiaje institucional que permita que haya contrapesos. Ciertamente, mucho dependerá de la persona y de cómo está integrado en términos de valores, pero no es suficiente. Requerimos de un andamiaje institucional que genere, que haya contrapesos, que evite los excesos. Y hemos trabajado mucho a lo largo del Senado de la República en estos últimos 5 años, con leyes que generan mejor acceso a la información, que hacen más efectiva la transparencia, que generan mucho más candados en la contabilidad pública y además también en todo un sistema anticorrupción que parte desde la autonomía de la Fiscalía hasta tribunales especializados. Es decir, hemos ya empezado a generar contrapesos institucionales que yo no tengo la menor duda evitarán que los excesos de la acción gubernamental vinculados a corrupción se puedan detener. ¿Y considera que se puede erradicar la corrupción en Veracruz? Las medidas de las que me hablaba más las que eventualmente puedan agregarse. Sí, sí hay voluntad, maestro. Mire, de nada sirve tener
en la ley una fiscalía autónoma si hay componendas para que el fiscal no sea autónomo. De nada sirve tener un tribunal de magistrados especializados en combatir la corrupción si los magistrados van a llegar como cuotas de partido. De nada sirve generar ningún tipo de equilibrio en los órganos autónomos, por ejemplo, que nos hemos dado en Veracruz, el Instituto de Acceso a la Información, las propias Fiscalía General, la Fiscalía Autónoma, en cuanto se pueda nombrar, la Comisión de Derechos Humanos, si quienes los van a integrar van con el propósito de cubrir lo que tendrían que estar atacando en función de las componendas en el Congreso. Y tenemos un Congreso, lo teníamos en 2004, por ejemplo, lo tenemos hoy, que burla la voluntad ciudadana expresada con votos. La mayoría, como se integra el Congreso, que parte para generar los equilibrios en este tipo de nombramientos, se burlan cuando se genera transfugismo entre diputados que tendrían que estar en un grupo parlamentario y que votan en favor de mayorías para facilitar este tipo de decisiones. Entonces, sí se puede hacer si le damos a cada espacio institucional el peso que constitucionalmente tiene. Y esa es una voluntad personal y esa es una prioridad que seguramente estará imperando en Veracruz pronto. ¿Hay condiciones para que esto ocurra en Veracruz? Claro. En tener en claro que los comisionados, los magistrados y los fiscales tendrán que ser contrapesos al Poder Ejecutivo. Tendrán que ser independientes al Poder Ejecutivo y al resto de los poderes para que puedan cumplir a la sociedad con un solo propósito, que en la ingeniería institucional se eviten los excesos, cualquier tipo de exceso vinculado al sector público. Hoy no se da, maestro don José Luis, por una simple razón, porque quien llega ahí, en la mayoría de los casos, llega o por una mayoría que le impone o por componendas y negociaciones que no tienen como objetivo, como prioridad, el que se cumpla con ese propósito constitucional. Hay que dárselo. Pasemos al asunto de la inseguridad. Era uno de los temas que identifica como de atención inmediata, prioritaria en el Estado, y sin duda es una de las preocupaciones más importantes que tiene la sociedad, no solo en Veracruz, pero particularmente en Veracruz. ¿Cuál es su opinión acerca del nivel de gravedad de la inseguridad en el Estado? Empezando por ahí. El mismo que registra el INEGI en su último estudio. Las ciudades veracruzanas son de las que más sobresalen en percepción de inseguridad. Son las que más miedo siente la sociedad. Y esto pues no es ni por generación espontánea, ni por simple y llanamente condición coyuntural. Es porque todos los días vemos homicidios, actos violentos, delitos que van en perjuicio de nuestra tranquilidad y que evidentemente se hace público en nuestro día a día. Ese es el principal problema en Veracruz. Es un problema que se ha acrecentado en los últimos meses. Si ya de por sí era un problema insondeable, en los últimos meses prácticamente se ha incrementado de manera grosera en perjuicio de todos nosotros. Y es un tema que hay que atender, porque no tiene razón el Estado si no es para proteger la integridad física y patrimonial de la sociedad, de las personas, de los individuos. Es, digamos, su función primaria de cualquier Estado. ¿Qué a propósito de este, que es un diagnóstico, qué propone para mejorar la inseguridad? Hay ya experiencias exitosas y tiene que ver, sí, desde una visión integral, José Luis. En primer lugar, tiene que ver con generar presupuestos que vayan directamente a prevenir y a enfrentar el delito, la inseguridad y la violencia. Y esto implica capacitar mejor a nuestros policías, equipar mejor a nuestros policías. Por otro lado, tiene que ver con utilizar la tecnología en labores de inteligencia. Y en un tercer punto y rubro que a mí me parece es fundamental, es el de fortalecer el marco de derecho. ¿Se da cuenta, maestro, se da cuenta quienes nos escuchan, que volvemos al mismo punto de atención? Queremos evitar actos de corrupción, tenemos que tener un marco de derecho eficiente
que evite que haya impunidad y que quien incurra en actos de corrupción esté en la cárcel. Quien incurra en un delito que agravia a la sociedad con actos de inseguridad esté en la cárcel. Pero si el 99% de las acciones que violan la ley quedan sin castigo, el incentivo en esta racionalidad es mucho, muy grande para que la gente pueda delinquir. Y a cualquiera se le hace muy fácil quitarle un chicle a un niño o pegarle un balazo a alguien en plena calle porque sabe que se da la vuelta y que nadie le va a hacer pagar por esa afrenta a la sociedad. En Veracruz eso debe cambiar y hay que fortalecer el marco de derecho. Queremos un Estado seguro, debemos tener buenos policías. Debemos darle instrumentos, insumos para que cumplan con su labor. Tenemos que tener un marco de derecho que parte de las fiscalías, que parte de los juzgados, que realmente hagan valer la ley en beneficio de la sociedad. Los niveles distintos de gobierno del Estado federal, los ayuntamientos o los municipios. Como lo contesté en la pregunta, yo tengo plena claridad en que tiene que haber una policía única en el estado de Veracruz. Una policía, esto implicará modificar el artículo 115 constitucional que permita que el eslabón más débil de las tareas de prevención a través de las policías preventivas, que es la municipal, pueda fortalecerse. Y por otro lado, lo apunta muy bien José Luis, es un tema de concurrencia y es un tema de coordinación. Y mientras tengamos multiplicidad en los códigos penales y lo que pudiese ser grave en un estado no lo es para este estado, y lo que no es grave para la federación sí lo es para el estado de Veracruz, permite muchos recovecos que los delincuentes utilizan perfectamente bien. Entonces, sí hay que armonizar el código penal y sí hay que avanzar en materia de coordinación entre los tres niveles de gobierno, que me parece eso sí se ha instrumentado en los últimos años en el país, particularmente en Veracruz, pero no es solo suficiente, aunque sí es necesario continuar con ello. ¿Qué tiempo con estas medidas, con las adicionales que se puedan emplear, se tendrían los primeros resultados a la vista para que los perciba la población? A la vista de todos vamos muy retrasados y a la vista de todos vamos en retroceso. Tristemente, los índices de delitos de alto impacto en el estado de Veracruz han aumentado. Y los que tienen que ver con el fuero común, los que tienen que ver con todo el entramado legal, institucional, local, también se han incrementado. Entonces, vamos muy tarde. Yo estoy seguro que la prioridad, como lo apunté en la primera pregunta, maestro, es el de generar condiciones de seguridad a través de estos cuatro ejes que se empiecen a ver de manera inmediata en el día a día de la gente. Si bien es cierto que todo lo que tiene que ver con el ámbito colectivo es de percepción, también es cierto que esa percepción se incuba, para bien o para mal, en lo que la autoridad hace o deja de hacer. Y hay que empezar a mandar esas señales. Pasemos a otra parte de las inquietudes, ¿no?, de la sociedad sobre la desigualdad, la discriminación por razones de género, por preferencias sexuales, razones culturales, etc. Quiero hacerle la pregunta de manera literal con respecto a los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, no heterosexuales en general. ¿Promoverá usted iniciativas para que en el Estado se respete su derecho a formar familias, al matrimonio y a adoptar hijos? Ahí la posición es muy clara, José Luis. En primer lugar, y de manera elemental, nosotros tenemos que hacer valer el marco de derecho. Y en este sentido, no hay posibilidad de discriminación alguna en nuestro país por ningún motivo, mucho menos por el de preferencia sexual. Es letra viva en el artículo primero constitucional, por cierto, una reforma constitucional que a mí me tocó votar como diputado federal representando a mi distrito y a Veracruz. Y en este sentido, proteger las libertades y hacer valer la ley es la principal prioridad de cualquier servidor público. Y en ese sentido, que no haya duda, lo haré valer lo que está estipulado en la ley. Más allá de lo que a mí me convenza, más allá de lo que yo profese, más allá de lo que yo haría como servidor público, es la ley
más allá de lo que uno religiosamente cree o de lo que uno política, ideológicamente concibe. Es hacer valer la ley. Y ningún acto de discriminación para nadie. Hay algunas condiciones, por ejemplo, equidad de género, que en nuestro país establecen una brecha importante entre lo que es vivir en esta sociedad siendo hombre, siendo mujer, oportunidades diferentes para uno y para otro, incluso condiciones diferentes en el campo laboral, en el campo político, en general en el campo social. ¿Reconoce usted la existencia de estas desigualdades? Sin duda. Y también reconozco en la lucha de la equidad de género quizás una de las etapas más virtuosas del ejercicio político a lo largo del tiempo. Ahí es donde se entienden, junto con otros temas de minorías para ese entonces, minorías en derechos, más no claro, cuantitativamente, buena parte del buen ejercicio político, eso que logra que se desborde emoción. Y ahí, entre las prioridades que marcaban en la pregunta, hay una que a mí me parece muy inteligente, que la puse como prioridad y que me parece que en principio detalla el origen de esa desigualdad. Y era, palabras más, palabras menos, si se estaría a favor a que el trabajo doméstico pudiese tener alguna remuneración. Y es que hoy nuestra sociedad ha permitido igualdad de oportunidades laborales, aun cuando no estén igualmente remuneradas, y me parece un absurdo. Pero hace apenas 3 décadas atrás, o 7 décadas atrás, el origen de la desigualdad social estaba precisamente en el grado de dependencia que un rol social le daba a la mujer sin ningún tipo de remuneración. Y al no tener remuneración, dependía de quien sí trabajaba y llevaba el sustento, lo cual generaba inequidades inadmisibles. Hoy la propia sociedad, el rol de la mujer, que siempre tendrá que ser acompañado y reconocido, ha permitido que eso naturalmente se empiece a resolver. Pero el gran tema de la justicia social, lo decía Susan Moller-Okin, una de las feministas más importantes del siglo pasado, era precisamente en este punto que ustedes destacan. Y hay que empezar a legislar para que las labores del hogar sean remuneradas y no haya dependencia. Y para que la mujer en el ámbito del trabajo tenga igualdad de condiciones en todos los sentidos, empezando por la remuneración, que el hombre. Si no, no hay justicia social, ¿eh? Dentro de la plataforma política, lo que incluirá la propuesta de campaña y lo que le propondrá a la sociedad veracruzana a la hora de solicitarle el voto, ¿qué medidas concretas pueden estar consideradas ahí para reducir este problema, tanto el de la inequidad, aparte de lo que nos ha planteado ya? Este conjunto de disposiciones que evidentemente desde los primeros días pondré a disposición del Congreso, y no solo en el acto de proponer, sino con argumentos sólidos y firmes de por qué, si queremos una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria, mucho más incluyente, es el punto de partida para este sector de la sociedad. Y también generar condiciones legislativas y diseño de políticas públicas para muchos otros grupos que se encuentran en desventaja social y que requieren del acompañamiento de todos para poder equiparar su posición. Pero evidentemente tiene que haber diseño de políticas públicas puntuales y elementales para todos ellos. Por ejemplo, para las zonas de mayor marginación en el estado de Veracruz. Un estado con todo este potencial, es inadmisible el número de veracruzanos en condiciones de desventaja que presenta. Requiere proyectos de desarrollo regional que permitan disminuir las brechas entre las regiones que más crecen con las regiones que menos crecen, entre los sectores de la población que más ingresos tienen con aquellos que no les alcanza ni siquiera para el día. En este sentido, se requiere generar una política de desarrollo regional que tiene que ver con capacitar a través de la educación a las personas, que tiene que ver con evitar que sea de autoconsumo su actividad productiva y generarle valor agregado
a eso que ellos realizan todos los días, que tiene que ver con generar condiciones de infraestructura que permita movilidad y acercar mercados a los productos en mayor competencia que ellos producen y que de alguna forma está reclamando en términos de equidad y de desarrollo el Estado de Veracruz. Mencionó otros grupos dentro de los, digamos, de los sectores frágiles, débiles de la sociedad. ¿A cuáles más se refiere aparte de los que ya se han mencionado? Todos aquellos que han sido segregados históricamente al margen del componente social. Veracruz tiene un fuerte componente de pueblos originales y hay que darles oportunidad y hay que disminuir las brechas tal y como lo mencioné. Y sobre todo, maestro, en materia social uno no puede dejar de reconocer que el ser humano es frágil por definición. Sus primeros minutos de existencia requiere de la asistencia y el acompañamiento de alguien. Por sí mismo no puede resolver sus problemas elementales. Si esa persona tiene suerte de vivir muchos años, sus últimos minutos, tal y como nació, requiere del acompañamiento y de la asistencia de alguien. Si una familia tiene la circunstancia de estar integrada por uno de sus miembros con una discapacidad, para ellos la vida se convierte mucho más injusta en términos de recursos, en términos de insumos, en términos de entornos con los cuales enfrentar. Todos ellos requieren del acompañamiento no asistencial, el acompañamiento solidario del Estado, que es como yo lo entiendo. Yo no entiendo otra forma de percibir el gobierno que no sea procurando el bienestar y haciendo lo que tenga que hacer para que la vida de la gente sea más digna, pueda tener un entorno de mayor posibilidad de crecimiento y de realización. Esos son los grupos que hay que atender. ¿En qué medidas concretas implementaría para mejorar la transparencia a las cuentas públicas y el acceso de información en el Estado de Veracruz? Lo hemos hecho ya a nivel federal, lo hemos platicado hace un momento. Vemos que no es suficiente legislarlo. De nada sirve si esa ley es letra muerta. El gran reto del próximo gobernador de Veracruz, el gran reto que yo asumiré, si cuento con el apoyo y el respaldo de quienes nos escuchan, es el de hacer de esas buenas intenciones letra viva que permita generar contrapesos en favor de un gobierno eficiente. ¿Qué hay que hacer? Pues una ley de contabilidad gubernamental. Esa fue la primera ley que como senador de la República, presidente de la Comisión de Hacienda, dictaminé. Una ley real de acceso a la información. Necesitamos comisionados que hagan valer el derecho de los ciudadanos por saber en qué se gasta el recurso público que le significa un sacrificio y un desembolso a través de las decisiones del gobierno. ¿Y cuánto de esos recursos fiscales, maestro, por ejemplo, se utiliza en mantener a la burocracia? Y que quien esté encargado en esa comisión esté velando porque ese derecho se haga público y no por proteger a quienes están de este lado tratando de encontrar argumentos por los cuales no se puede revelar esa información. Ese es el gran reto. Digamos que el gran paso ya lo dimos. Tenemos a partir de estos 5 años legislación e instituciones que de cumplir con su función pueden ayudarnos a mejorar gobiernos eficientes, a evitar corrupción y sobre todo a prevenir excesos de los gobernantes. Pero lo que se requiere es la voluntad para que esos espacios cumplan con esa función. Yo voy a ser un gobernador que se los dará. Yo soy un demócrata convencido de que ese tipo de arreglos y ese tipo de equilibrios permiten cosas positivas para la sociedad, que hoy está enojada, que hoy está molesta y con razón. Estamos con José Yunes Zorrilla, candidato de la coalición por un Veracruz mejor, que agrupa al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México. Regresamos con estos asuntos.